explica'ns una miqueta per què vas decidir fer aquest dibuix. Lo que hice fue que a veces hago el truco que vi en un vídeo de pintura del fondo para mezclar colores y hacer el que quede como una parte azul y otra un poco lila. Y luego encima, primero hice un collage, pero como no sabíamos si se podía presentar un collage, lo hice con pintura, con el truco que ya os he explicado. Y luego dibujé la silueta, luego le pegué el rosestón que hice, fijándolo en el... Y lo pinté con...